Sin miedo en la lengua. Del Estado civil y la misma Constitución de la República en un grave atentado al Estado de Derecho, en una franca violación a lo que son las facultades de otro organismo que simple y llanamente se abroga facultades que no tiene. Esto no se trata, como han declarado algunos miembros a quienes respetamos, de la Junta Central Electoral de consultas. No se trata de consultas. Se trata simple y llanamente de que ustedes, la Junta Central Electoral, no tiene ninguna potestad en materia de acto de Estado civil. Esa competencia ha sido asignada por la Constitución, por la Ley 136-03 y por la misma Ley 659 a la jurisdicción de nuestro sistema de justicia. A los tribunales son los únicos que por Constitución, por los tratados, a quienes les corresponde decidir sobre las distintas solicitudes en materia de nombres y de actas del Estado civil, y peor aún, vulneran y usurpan las funciones propias de CONANE en una franca violación otra vez a lo que es el estatuto vigente en la República Dominicana. En consecuencia, el Colegio de Abogados de la República Dominicana hace un llamado a las instituciones, hace un llamado a la Junta Central Electoral para que deje sin efecto de manera inmediata, no por la protesta ni por consulta, sino porque simple y llanamente carece de fundamento legal alguno y carece de facultades para decidir en materia de nombre y de anulación de acta del Estado civil, competencia que por la Constitución, inclusive no solamente aquí, sino a nivel internacional, le corresponde a los jueces de nuestro país decidir los nombres, decidir los estatus, los actos de Estado civil. En consecuencia, solicitamos a la Junta Central Electoral muy respetuosamente, como entidad regente en materia de vigilancia, de institucionalidad, como es el Colegio de Abogados, que deje sin efecto dicha resolución y se le otorgue el debido respeto a lo que es la ley y la Constitución de la República. ¿Ir a lo que ustedes podrían ir al Tribunal Constitucional de no de continuar de ejercer esta acción, la Junta, porque todavía no la ha comenzado a aplicar? Pero mira, definitivamente nosotros como institución, como ha sido norma en la presente administración, vamos a apoderar, en caso de que la Junta Central Electoral continúe con su intención de vulnerar la ley, de sobrepasar sus facultades, violando lo que es nuestra Carta Magna, nosotros apoderaremos las jurisdicciones competentes, tanto en materia administrativa como en materia constitucional, porque es un contrasentido, es un absurdo que un organismo que tiene, de conformidad con el artículo 212 de la Constitución, poder reglamentario en materia electoral y que rige única y exclusivamente los torneos electorales, se abrogue la identidad o acto de identidad de los ciudadanos dominicanos, en este caso de los menores en estado de vulnerabilidad. Competencia que le corresponde, reitero, a los tribunales de la República y al CONANI, al Consejo Nacional de la Niñez. Para eso están las instituciones del Estado, para ejercer sus funciones. Y nosotros nos vemos con mucha preocupación esa práctica de algunas instituciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia como en este caso de la Junta Central Electoral, porque parece que es un virus que se está distribuyendo en varias instituciones, que se vulneren con cualquier interés que sea lo que son sus facultades. Si existen tratados internacionales, esos tratados internacionales tienen que ser cumplidos y llevados a cabo por los organismos competentes, y en este caso la Junta Central Electoral le está haciendo un flaco servicio no solo a la institucionalidad, sino a su propia imagen como ente rector de torneos electorales, emitiendo resoluciones que a todas luces vulneran sus facultades y vulnera el Estado de Derecho. Respondiendo a la alegada apertura a propuestas que tiene la referida resolución, muchos sectores han incluso depositado otros mecanismos que se pueden incluir, entre ellos el
el abogado Castillo Pantaleón ha propuesto que se utilice como mecanismo para resolver la situación, que se dote de nombres y apellidos respondiendo al lugar de nacimiento, a la fecha. Y ¿ustedes no respaldan esta posición o la consideran contraproducente? Es que el problema no es de forma, el problema no es de que se asigne un apellido u otro. El problema es que la Junta Central Electoral no tiene esa potestad. Es un ente regulador en materia electoral, no tiene la potestad de asignarle a Juaniquito Pérez o a quien sea el nombre. Para eso están las instituciones creadas por ley, como es el Consejo Nacional de la Niñez, como son los tribunales de la República, quien a la luz de una declaratoria de abandono, a solicitud de ese consejo, pues puede tomar una decisión en ese sentido. Y eso no tiene nada que ver con la Junta, salvo la ejecución de la sentencia que resulte de ese procedimiento. En consecuencia, esto no se trata de que se le pone un apellido X o P a Juaniquito Pérez. Se trata de que ese organismo no tiene la facultad legal para eso. Es como si mañana nosotros decidiéramos cambiarle de pronto el nombre a una provincia determinada. Doctor. No existe competencia de la Junta Central Electoral para legislar en esa materia. Si nosotros permitimos como institución, como ciudadanos, que la Junta Central Electoral hoy le cambie el nombre o le ponga el nombre a quien quiera que sea, mañana tendremos que permanecer callados cuando nos cambien el nombre a nosotros. De eso es que se trata. Doctor, pero déjeme una simple explicación. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía cuando un personaje como el presidente de la Junta Central Electoral conoce y se bebe la Constitución más que usted y más que yo? ¿Cómo justificar? ¿Qué explicación se da? ¿Hay algo económico en el medio? Que un presidente de la Junta que conoce tan bien la Constitución está actuando de manera contraria a la Carta Sustantiva. Mira, nosotros no explicamos, nosotros tenemos una gran estima y consideración por el presidente de la Junta Central Electoral, pero humildemente consideramos que en este caso pues ha errado, no está correcto. Y tan es así que nosotros citamos los artículos en los cuales fundamentamos nuestra opinión. Solamente hay que verificar el artículo 212 de la Constitución, cuáles son las facultades de la Junta Central Electoral, en donde la Junta Central Electoral se abroga facultades de cambiar o poner nombre a ciudadanos dominicanos. ¿En qué disposición constitucional? ¿Son funcionarios públicos? ¿O en qué cuál es la base legal? Por ejemplo, para vulnerar los artículos 6, 126, 129 y 211 de la ley 136, que encarga al Consejo Nacional de la Niñez el trato y procedimiento en los casos de abandono, y a los tribunales de la República la verificación y manejo y asignación de cualquier tipo de situación de acta de estado civil en caso de esos menores declarados por abandono por nuestro sistema de justicia. Es una situación bastante preocupante, y que independientemente de la persona, dura lex aelect, es lo que dice la ley. Y el día en que nosotros no respetemos lo que dice la ley, pues simplemente estamos a las puertas de la finalización de este estado democrático, y eso no lo podemos permitir.